Thank um. you. ¿Lo saco? Sí, ah. porque de todas formas podemos... que... Thank you Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión organizada conjuntamente por el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad y el SUSMAI, el Seminario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Este, les agradezco la presencia y la atención de los que estamos aquí físicamente y de quienes nos están siguiendo en, en línea. Creo que el tema de hoy es. Particularmente útil, nos hace, nos viene particularmente eh, a la medida, en especial a los que estamos en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, pero no solo, este, porque vamos a hablar del, del marco teórico, metodológico de sistemas socioecológicos o socioambientales propuesto por, por la doctora Elinor Ostrom, que como ustedes saben, fue Premio Nobel de Economía de 2009 y mentora, digamos, creadora, investigadora, mentora de un montón de gente, entre los que tenemos el, la suerte de contarnos Sergio y yo. Eh, y, y bueno, Sergio trabajó de cerca, cerca del IN los últimos años, que son los años en que, en que este marco... Se, se consolidó. O sea, el pensamiento de Ostrom y de muchos colegas que trabajaron eh, con ella se mantuvo en constante eh, evolución. Yo he tenido la fortuna también de traducir dos de sus libros y del gobierno de los bienes comunes de 90 al trabajar juntos del yes, creo, hay una transformación. Este constante entonces Entonces, este, la la y y y Sergio Sergio su 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 por su apoyo al estar aquí con nosotros. Sergio Villamayor Tomás nosotros. Sergio Villamayor Tomás es investigador actualmente Marie Curie, en el Instituto en el y tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de de tecnología Universidad de de Universidad desde septiembre del desde septiembre del por pasado años, trabajó como profesor trabajó e profesor en el Departamento de Economía de Recursos Naturales de la Universidad de Humboldt en Berlín y en el Instituto Federal Suizo para el Estudio de Bosques, Nieves y Paisajes en Zúrich. Sergio obtuvo su doctorado en Políticas y Gestión Ambiental en la Universidad de Indiana en Bloomington, donde es actualmente investigador afiliado. Desde entonces, su investigación se ha centrado en entender la gestión comunal de la tierra y el agua la adaptación individual y colectiva de agricultores ante el cambio climático y otros riesgos, e interacciones entre el uso del agua y energía en España, México, Colombia y más recientemente Brasil. Desde hace dos años, Sergio colabora como editor de, de una publicación que los invito a, a revisar, a los que los invito a suscribir, eh, trabajos que está en línea, es de acceso abierto. Que es el International Journal of the Commons. Podríamos decir más del trabajo de Sergio a pesar de su juventud, sin embargo, para, para usar, hacer un buen uso del tiempo, este, los dejo con él, les doy la palabra y le agradezco mucho. ¿Y ¿Se me oye bien o me acerco más? Sí, sí, sí bueno, me acerco el. Anillo. Bueno, pues decía que muchas gracias, doctora Leticia Merino, Paco Lemus y los coordinadores del seminario. Si sí, es que no estoy acostumbrado a tener algo tan cerca de mi boca. Eh, nada, con esta presentación quería como hacer una pequeña perspectiva de dos. Lo que yo creo son dos puntas de lanza. En España hablamos de puntas de lanza como de. De temas o aspectos como que están abriendo camino, ¿no? En este caso, en el estudio de los comunes. Eh, uno de ellos, como la doctora Merino ha, ha dicho, es el marco de los sistema, de sistemas sociológicos, eh, elaborado por la doctora Elinor Ostrom y, y colaboradores. La otra punta de lanza que, que, si me permite, me gustaría también eh, comentar un poquito es eh, el marco de los conflictos ambientales, porque creo que desde el estudio de los conflictos ambientales también se puede avanzar mucho en, en el entendimiento de la gestión de los bienes comunales. Entonces, esta presentación va a tener como dos grandes partes. ¿no? Eh, ambas partes, en realidad, tienen algo en común y es, pues, una visión crítica de lo que ha sido hasta ahora la teoría de los comunes, que ha avanzado mucho desde los años 80, pero que tiene que seguir evolucionando. ¿no? Eh, estas dos puntas de lanza son entonces eh, emergen de, de, de dos críticas a la teoría de los comunes que, que a continuación trataré de explicar. Entonces, la, bueno, pues en esta presentación. Haré una muy breve introducción a la teoría de los comunes. Eh, luego presentaré una primera crítica, eh, si no tanto a la teoría, si a, al, al método desde el que se ha desarrollado dicha teoría. Eh, esa crítica podría ir por muchas variables, poca comparabilidad. Y a partir de esa crítica, eh, pues haré una primera presentación de lo que considero es esa primera lanza o frontera, eh, que es el marco de los sistemas socioecológicos. Eh, ilustraré el marco cómo, es, cómo se ha utilizado hasta ahora con dos ejemplos. También les llevaré por un tour por el SESMAT, que es un proyecto reciente liderado por el doctor Michael Cox de la Universidad de Dartmouth, con otros eh, investigadores internacionales, entre los que me incluyo, en la creación de una base de datos eh, para la codificación de casos. Eh, de sistemas sociológicos y también eh, hablaré pues, de, de recientes estudios que eh, pues, tratan de, de, de ver hasta qué punto el marco se está utilizando eh, como quizás se debería. Luego trataré eh, esa segunda crítica eh, que trata de, de, de traer a colación el tema de los conflictos ambientales en la gestión comunal. Y hablaré de un pequeño proyecto que acabo de iniciar, eh, en el que trato de poner un poco junta eh, la perspectiva de los conflictos ambientales y la teoría de los comunes. Y luego unas reflexiones finales. Bueno, como todos ustedes saben, eh, la teoría de los comunes, muchos autores han fijado sus orígenes en el trabajo de eh, Garrett Hardin eh, y el, el llamado, eh, la llamada tragedia de los comunes. Eh, según Garrett Harding, en un contexto en el que usuarios de un recurso tienen libre acceso a ese recurso, lo más probable que pase es que el recurso se lleve a colapso, eh, salvo que eh, haya derechos de propiedad privada o un gobierno que ponga reglas y diga en qué medida ese recurso se puede utilizar y cuánto. Eh, me imagino que todos ustedes familiar, estarán familiarizados con, con la parábola de la tragedia de, de los comunes, en la que una serie de, bueno, pues, de ganaderos tienen unos pastos en común de libre acceso y en ese contexto, pues, eh, cuantas más vacas ponen en el pasto los ganaderos, más ganan, pero evidentemente si se ponen, pues, mucho ganado en el pasto de golpe pues se corre el riesgo de que el pasto no se regenere lo suficientemente rápido y el pasto colapso. ¿no? En este contexto, eh, Garrett Harding eh, llegó a decir que, eh, aquí la tragedia: cada hombre está atrapado en un sistema que le fuerza a aumentar su ganado sin límite, en un mundo en el que es limitado. La ruina es el destino hacia el que los hombres se apresuran, cada uno persiguiendo su propio interés. El trabajo de Gareth Harding marcó el principio de lo que muchos luego llamaron la teoría de las comunes, que se desarrolló a partir de los trabajos de muchos antropólogos, eh, como Fricket Berkes, como Paul trawick como eh, bueno, la misma Elinor Ostrom, en que empezaron a, recoge a recoger eh, datos eh, sobre una realidad muy diferente a la que había descrito Gareth Harding, y esa realidad era pues que las comunidades eran capaces de autoorganizarse y generar reglas de manejo. ¿no? Entonces, eh, esos eh, en paralelo a esos trabajos empíricos, se empezó a desarrollar toda una serie de trabajos conceptuales y teóricos. Y empezó a emerger el modelo que, que ustedes pueden ver aquí, en el que vemos que la tragedia de los comunes es sustituida por la palabra cooperación. En un contexto en el que hay bienes que son de uso compartido. Es verdad que existe el riesgo de que los usuarios del recurso tiendan a sobreexplotarlo, pero también es verdad que es posible que los usuarios cooperen y que creen sistemas o regímenes de propiedad comunal. Un régimen de propiedad comunal es aquel en el que los usuarios comparten el recurso, pero además desarrollan reglas para manejarlo. Y este, este, esta segunda parte, ese desarrollar reglas para manejarlo, es muy importante. ¿no? Mucha de la teoría que vino después, después de esta, de este, o construyendo sobre este modelo, trató de identificar precisamente los factores que contribuyen a la creación y a la sostenibilidad o a la duración de esos regímenes de propiedad comunal. Algunos de los factores que se identificaron son los principios de diseño institucional, de los cuales eh, bueno, entiendo que muchos de ustedes han oído hablar, más tarde eh, los revisaré un poco más en detalle, pero también otros factores como el tamaño del grupo, que haya liderazgo, eh, que no haya mucha heterogeneidad en los usuarios, que los usuarios sean suficientemente dependientes, que el recurso sea relativamente predecible, etcétera, etcétera. Son una serie de variables, una serie de factores que se entiende que contribuyen a la cooperación y a la generación de, de estos regímenes de propiedad comunal. Muy brevemente, por si he ido demasiado rápido, me gustaría aquí hacer una pequeña parada y clarificar algunos conceptos que, que se desarrollaron en paralelo a toda esta teoría de los comunes. Eh, la primera clarificación es que libre acceso es lo mismo que ausencia de reglas de... De, de gestión, pero no es lo mismo que que haya una propiedad común. Me estoy repitiendo ahora un poquito. Gareth Harding básicamente había puesto al mismo nivel libre acceso, propiedad común y bienes de uso compartido. Lo confundía un poco todo. Yo creo que él, él, él entendía la diferencia, pero pues su artículo no se interpretó eh, quizá con tanto, con tanto matiz. Y esa es una clarificación que, que autores eh, contribuyentes a la teoría de los comunes pues, hicieron mucha, mucho énfasis en, en remarcar. Eh, y lo mismo eh, con el concepto de problemas de acción colectiva. Gareth Hardin hablaba de que desde el momento que había ese dilema por parte de los usuarios de si utilizarlo más o menos en un contexto en el que no sabían si otros usuarios iban a utilizar el recurso de igual manera, Gareth Hardin automáticamente abocaba al colapso, pero los estudiosos de, de la teoría de la común decían bueno eso es un problema de acción colectiva que se puede sobrellevar si los usuarios cooperan. Eh, bueno aquí tienen también el, un cuadro en el que se clasifican los bienes. Darrett Harding no distinguía entre dos tipos de bienes bastante importantes, que son los bienes públicos y los bienes de uso compartido o common pool resources. Los bienes de uso compartido son aquellos que, aunque se, eh, se van reduciendo conforme se van utilizando, excluir a usuarios de utilizarlo es muy difícil. Por ejemplo, un bosque relativamente grande, conforme se van talando árboles, pues el bosque se reduce pero es difícil controlar quién lo usa y quién no. Los bienes públicos, sin embargo, son bienes eh, que son difíciles de excluir su uso, pero que su uso no conlleva la reducción del recurso. ¿no? Eh, uno diría, al menos hace unos años, que la calidad del aire eh, es un bien público. Actualmente la calidad del aire casi se está convirtiendo más un bien de uso compartido porque se está congestionando mucho eh, en muchas ciudades eh, por la contaminación. Pero pues antes de la revolución industrial hay gente que diría que la, la calidad del aire era un bien público. Bueno, simplemente quería hacer esta clarificación porque fue una contribución muy importante también por parte de, de los estudiosos de la teoría de los comunes y era una clarificación que hasta entonces no se había hecho. Y nada, muy brevemente también eh, comentar que eh, esa distinción entre el, la naturaleza del recurso, ya sea de uso compartido, público, privado, etc., y las instituciones o los regímenes a través de los cuales se hace uso de ese recurso, llevó también a conceptualizar diferentes tipos de regímenes eh, de propiedad, entre los que está la propiedad común, la propiedad privada y la propiedad nacional. Y muchos de estos o, o del Gobierno. Y muchos de estos regímenes se pueden utilizar de forma combinada para utilizar los recursos naturales. La teoría de los comunes eh, no se desarrolló para decir que los regímenes de propiedad comunal es la única solución para gestionar bienes de uso compartido, sino que es una de ellas y que en muchas ocasiones puede utilizarse en combinación con otras. Luego tendré un ejemplo al respecto. Bueno, esto era un poco para ofrecer un, una pequeña base antes de entrar en materia eh, con, con el marco de sistemas socioecológicos. Muy brevemente, eh, también simplemente comentar que se desarrollaron muchísimos estudios empíricos para, para poner en evidencia eh, la existencia de muchos regímenes de propiedad comunal que habían sido exitosos en el tiempo. En un paper. Eh, que, que trabajé con Michael Cox y Gwen Arnold. Eh, realizamos un, un metaanálisis, una especie de revisión sistemática de la literatura, por decirlo así, eh, de todos los estudios que se habían realizado, más o menos conectados con la Tierra de las Comunes, específicamente con, con una parte de ella. Y, y bueno, pues lo que encontramos es que espacialmente estaban muy distribuidos. Poniendo en manifiesto, eh, como acabo de decir, pues que la propiedad comunal exitosa y, y, y duradera en la gestión de los recursos naturales es un fenómeno bastante generalizado, no para nada marginal. Eh, con el tiempo, la teoría de los comunes se hizo una teoría que podríamos decir convencional, eh, muy aceptada por los gobiernos y las instituciones eh, gubernamentales. Eh, y, y donantes hasta el punto en que se puede decir que, que hubo un cambio en la política, en la política medioambiental, un cambio eh, hacia la devolución de poderes de manejo en manos de las comunidades locales. Pero a la vez que esa, en la teoría se empieza a hacer más convencional y más aceptada, pues empezaron a surgir también pues, algunas eh, revisiones críticas. ¿no? Una de ellas eh, que me interesaba remarcar para dar paso y justificar eh, o entender mejor la motivación del marco de los sistemas socioecológicos es la crítica de muchas variables y poca comparabilidad. En el 2001, Alan Agarwal, eh, investigador de la Universidad de, de Michigan, hizo una pequeña revisión de la literatura de algunos de los eh, trabajos más paradigmáticos de la teoría de los comunes. Y encontró que, que solo en esos trabajos, y eran me parece que tres, podía identificar más de 30 variables que potencialmente podían contribuir a una gestión sostenida en el marco de regímenes de propiedad comunal. Eh, algunas de esas variables las he puesto aquí, no voy a ir en detalle por todas ellas, pero las clasificó. En varios grupos, características del sistema natural, características del grupo, relaciones entre características del sistema y el grupo, arreglos institucionales o instituciones, relación entre el sistema del recurso y las instituciones y el contexto. Algo interesante a remarcar aquí es que no solo identificaba características de entidades, dentro de un sistema socioecológico como pueden ser los usuarios o el recurso, sino que también eh, trataba de caracterizar esas interacciones entre los usuarios y el recurso. Eh, por ejemplo, eh, si nos fijamos en la tercera línea en relación entre características del sistema y el grupo de usuarios, hay una característica que se llama suficiente dependencia del grupo del recurso. Esto no es una característica sola del, del usuario, sino también del recurso, porque la dependencia varía tanto en función a la abundancia del recurso como en función al valor que el usuario le da al recurso. Yo creo que conceptualmente fue un cambio importante entender no solo características de las entidades, sino también características de las interacciones. Siguiendo con esta crítica. Aluna Agraual lanzaba el la siguiente desafío: decía: "Los investigadores de los comunes han descubierto más variables que afectan potencialmente la gestión de los recursos de las que se pueden analizar rigurosamente. ¿Cómo se puede hacer investigación de una manera acumulativa y rigurosa si toda esta cantidad de variables tienen que ser identificadas y medidas en cada estudio? Nos ponemos a estudiar un bosque, la gestión comunal de un bosque" pues eh, no sé en Durango tenemos que revisar las treinta y tantas variables eso es muy costoso como ustedes saben se han hecho tenido ocasión de hacer trabajo de campo y también un poco eh, puede ser ineficiente no porque muchas de esas variables puede ser que no tengan ningún tipo de relevancia esto tiene que ver también con algunos comentarios que eh, estudiosos de de los sistemas complejos eh, han hecho al respecto. Tengo aquí a colación eh, una cuota de, de Wilson eh, que dice, en un momento un buen número de variables pueden influir el resultado de un evento, en otro momento la influencia de esas variables en el mismo evento puede ser diferente. Esto quiere decir que no solo tenemos un problema de variables, sino que también tenemos un problema de capacidad para generalizar. Porque, eh, como dice Wilson, eh, una misma variable puede tener efectos diferentes en la gestión de recurso dependiendo pues, del contexto. ¿no? Y esto, claro, crea muchos desafíos a la hora de hacer investigación. Y en la misma línea, Holling eh, ya había dicho que lo problemático de los sistemas complejos, como son... Pues, eh, eh, los sistemas eh, ambientales eh, son las relaciones causales no lineales precisamente esta idea de que el valor de una variable eh, depende de eh, la influencia de una variable depende del valor de otras variables ¿no? eh, en la misma línea eh, por terminar con esta crítica de muchas variables, poca comparabilidad. Hasta ahora he hablado un poco del problema de muchas variables que están interrelacionadas. Ahora quiero ilustrar un poco el tema de la poca comparabilidad. En un estudio no, no solo de la teoría de los comunes, sino más ampliamente del campo de, de las ciencias ambientales y sociales, Charles Ragin eh, ponía el siguiente desafío sobre la mesa. Y es que, eh, como indica el gráfico aquí, se hacen en el campo de las ciencias ambientales y sociales se han realizado muchos estudios de caso individuales y también bastantes estudios estadísticos, pero muy pocos estudios de tamaño pequeño, y esto tiene ciertos problemas para el avance de la ciencia los estudios estadísticos favorecen la generalización y la elaboración de teorías que aspiran a ser relativamente universales, no, pues porque construyen sobre un gran número de casos. los estudios de caso, sin embargo, se apoyan en el conocimiento muy profundizado de, de un fenómeno muy particular y muy circunscrito a un contexto, y eso permite la identificación de mecanismos causales, no. Eh, Pongo un ejemplo a través de un estudio estadístico podemos eh, comprobar pues que el hecho de que las comunidades locales participen en el diseño de las reglas que afectan su uso del recurso pues contribuye eh, estadísticamente tiene un efecto positivo en el uso sostenido del recurso eso es lo que podríamos decir con un estudio estadístico. Con un estudio de caso podríamos investigar cómo se da, cómo es posible que esa participación luego resulte en un uso más sostenible. ¿no? Entonces, hay estudios que han demostrado pues, que la participación contribuye a la legitimidad de las reglas, o contribuye a que las reglas estén mejor diseñadas y adaptadas al contexto local, y eso permite que las reglas sean más efectivas. ¿no? La legitimidad contribuye a que los usuarios cumplan las reglas. Más fácilmente y el hecho de que las reglas estén eh, adaptadas al, al contexto, pues también las hace más efectivas. ¿no? Entonces, esos son los mecanismos a través de los cuales la decisión colectiva contribuye a, a un uso sostenible del recurso. El problema es que eh, pues los estudios estadísticos son buenos en una cosa y los estudios de caso en otra. Los estudios comparativos. Eh, permiten un punto intermedio entre los dos, porque permiten cierta generalización, como trataré de ilustrar más tarde, y permiten el desarrollo de lo que se llaman teorías de rango medio, ¿no? eh, que son teorías que precisamente nos permiten eh, decir en qué condiciones una serie de variables tienen efectividad sobre, en este caso, eh, el uso sostenido de un recurso. En qué condiciones... Eh, el hecho de que las comunidades locales tengan capacidad para diseñar sus propias reglas es algo positivo para el uso del recurso. Y eso es un, eh, es un, es un camino a recorrer eh, potencialmente muy valioso que todavía no se ha recorrido en, en la teoría de los comunes y yo diría que, que en muy poca medida en el campo de las ciencias ambientales y sociales. ¿no? Entonces, es en este contexto en el que el marque de los sistemas, sistemas socioecológicos eh, eh, está motivado ¿no? y se justifica. Eh, el marco, no sé si han tenido ocasión de, de leer sobre el marco anteriormente. Básicamente, eh, lo que nos dice el marco es que el estudio de un sistema socioecológico se puede hacer observando cuatro grandes componentes. Eh, el sistema del recurso, las unidades del recurso, los usuarios y el sistema de gobierno o las instituciones. Todos estos sistemas o todos estos componentes tiene una serie de características que son las que hay que analizar y los usuarios, en la medida que hacen uso y regulan el recurso, interactúan y eso produce eh, por resultados. ¿Qué resultados? Pues muchos, ¿no? Desde eh, bienestar económico hasta condiciones del recurso, hasta... Situaciones de pobreza, ¿por qué no? Conflicto, cualquier resultado que el investigador esté interesado en, en entender. Antes de continuar, me gustaría hacer una parada aquí para explicar la relación que tiene el marco de sistemas socioecológicos con un marco que quizá ustedes hayan oído hablar también y que se puede decir que es como la matriz del marco de sistemas socioecológicos. Que es el marco de análisis institucional y de, y de, de desarrollo y análisis de las instituciones. ¿Lo he traducido bien? Nunca lo había traducido antes. O el Institutional Analysis and Development Framework, o IAD. IAD. Esto es un marco que desarrollaron la doctora Elinor Ostrom y, y colaboradores en los años. Pues ya desde los años 80 empezaron a lanzar las primeras. Los primeros conceptos, y es un marco que se centra en torno, diría yo, que a un concepto principal que es el concepto de la situación de acción. Es un concepto un poco abstracto, pero que yo creo que se puede entender fácil. Eh, una situación de acción es una situación en la que las decisiones de una serie de individuos afectan. Eh, la situación o los, los beneficios y los costes de esos individuos. A ver si me explico un poco mejor. En la gestión de un uso compartido nos encontramos con muchas situaciones de acción. Por ejemplo, en el uso del agua de un río, varios individuos usuarios pueden extraer agua. Las decisiones de extraer más o menos agua van a afectar los beneficios y los costes que todos ellos tienen de extraer agua, por la sencilla razón de que todos comparten ese recurso. Pero hay situaciones de acción en muchos otros contextos no necesariamente relacionados con, con la gestión de un recurso. Voy a poner un ejemplo eh, eh, pues muy cotidiano, ¿no? que ocurre mucho en España, que no tiene nada que ver con la gestión de los recursos naturales. Cuando nos vamos a cenar grupo de amigos y no hemos decidido cómo se va a pagar la cuenta y tenemos que decidir todos qué vamos a pedir del menú, ahí tenemos otra situación de acción. ¿Por qué? Porque lo que yo consuma en el menú, dependiendo de cómo se pague la cuenta, puede afectar a los costes y beneficios de mis comensales. ¿no? Eso es otra situación de acción. Otra situación de acción... En un marco más global es el pues eso, el calentamiento global. ¿no? Las decisiones que todos nosotros tomamos en el día a día con respecto a muchos aspectos de nuestra vida, como ya sea usar transporte público o privado, eh, eh, utilizar más o menos energía y electricidad en nuestras casas, tiene evidentemente consecuencias para nuestro bienestar, pero también consecuencias para el bienestar de de otros individuos que están en esa misma situación de acción. Eh, lo que la AID eh, propone es que eh, tratemos de entender los fenómenos sociales y ambientales precisamente como el resultado de decisiones individuales que tienen, ese, que, que tienen efectos las unas sobre las otras. Eso es la situación de acción. Cada situación de acción puede ser caracterizada en función a una serie de aspectos, como son las características del recurso, si estamos hablando de un recurso natural, pero también pueden ser las características del, del, del contexto físico, las características de la comunidad, es decir, de los individuos y de los grupos a los que pertenecen los individuos, y las instituciones. ¿Dónde se enmarca aquí el marco socioecológico? Pues yo diría, no sé si hacemos algo un poco interactivo aquí si quieren participar. No hay, no hay nadie, nadie se ha puesto a hacer este ejercicio de una manera explícita, o sea que no hay, no hay respuestas aceptadas, o sea, correctas o incorrectas. ¿Qué parte de, este, de estas cajas el, el marco de sistemas socioecológicos trata de, de añadir detalle? También las interacciones, muy bien. Exacto. Sí. Pues sí, exactamente. De una manera explícita y ahora les enseñaré este otro gráfico, todas estas variables se podrían ir encajando en las cajas de la izquierda, la primera y también en las de interacciones, ¿verdad? El marco de sistemas ecológicos habla de interacciones, y luego caracteriza cuatro componentes que se podrían de una manera u otra meter en las cajas de la izquierda. O sea, el, el marco de SIS trata de concretizar un poquito más a qué variables nos referimos cuando hablamos de características del recurso, características de los usuarios e instituciones. Pero la concepción eh, básica sigue siendo la misma. Y es esa idea de que los los fenómenos socioambientales se pueden estudiar eh, identificando situaciones de acción. Por cierto, el, el tema de los criterios de evaluación es, es un aspecto que ha sido muy poco desarrollado eh, hasta ahora, eh, así que si se sienten con ánimos de meterle, pues ya saben. Bueno, por continuar, no voy a, a revisar todas y cada una de estas variables. Eh, sí que me gustaría conectar este gráfico con la lista de variables de Aruna Graual, porque si ustedes hacen un poco el ejercicio de eh, revisar ese artículo y estas variables, verán que hay muchas variables que coinciden. Hay muchas variables que coinciden porque no hay que olvidar que el marco de sistemas socioecológicos nace de la teoría de los comunes el marco de sistemas sociológicos no fue creado en un vacío como, un, como una entelequia para estudiar sistemas sociológicos, no, nació de un esfuerzo para entender la capacidad de usuarios a nivel local de autoorganizarse y hacer un uso sostenido de sus recursos compartidos y esto es muy, muy importante a la hora de aplicar el, el marco eh, porque pues evidentemente el marco a día de hoy es más fácil aplicable en situaciones eh, locales en, en la que hay comunidades gestionando un recurso que en otro tipo de, de situaciones. ¿no? Eh, nada, simplemente comentar que eh, el marco entiende la organización de las variables de una manera jerárquica. Lo que pueden ver es que hay como, pues vamos a contar, eh, arriba del todo vemos Social, Economic and Political Settings. Eh, eso es como, bueno, un componente que no había hablado antes, pero que está ahí también. Y luego ven los cuatro componentes de los que había hablado, eh, el sistema de recurso, eh, las unidades del recurso, el sistema de gobierno y los usuarios. Eso se podría decir que es como el, eh, la primera capa de variables y dentro de, dentro de esa primera capa podemos identificar otras variables a un segundo nivel de mayor detalle. Y luego hay eh, otros componentes como son las interacciones y los resultados y eh, otros sistemas relacionados. Creo que es importante distinguir aquí entre dos tipos de componentes. Los cuatro tipos, los componentes que yo había nombrado antes son los componentes, podríamos decir, eh, más evidentes y que vamos a encontrar con más facilidad, más eh, físicos, si uno quiere, más materiales. Eh, en un segundo nivel de, 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 de visibilidad estaría el componente de, de los sistemas socioeconómicos, eh, más amplios y otros eh, sistemas relacionados. Y luego los componentes de interacciones y resultados serán componentes analíticos, más que componentes del propio sistema físico. así, ah, un, un pequeño aspecto que quería remarcar, porque el marco está estructurado de una manera jerárquica, porque tenemos un primer nivel con los diferentes componentes y luego tenemos variables. E incluso se podrían desarrollar variables a un tercer nivel eh, si uno quisiese, precisamente, para permitir cierta flexibilidad, eh, y capacidad de generalización y a la vez comparabilidad. Me explico. Si un estudio sobre gestión comunal de un recurso natural, llámese bosques, está tratando de entender eh, la contribución de, de, de la existencia de líderes comunales en la gestión sostenible del recurso y hace un... Descripción muy detallada de las condiciones en las que esos líderes pueden contribuir. Por ejemplo, tienen que ser líderes que estén bien formados, tienen que ser líderes que, que estén de alguna manera controlados por los propios usuarios, tienen que ser líderes que tengan carisma. Todo eso son características de los líderes que se podrían identificar como variables a un tercer o incluso cuarto nivel de detalle de la variable leadership entrepreneurship, la U4, ¿vale? Pero luego igual hay otro otro estudio que además de estudiar la función de los líderes, está estudiando la contribución de otras variables. ¿Serían comparables estos dos estudios? Pues en un principio alguien podría decir que no, pero si entendemos con que ambos tienen en común esa variable, aunque el primer estudio la esté tratando de una manera más detallada, sí que podríamos agregar de alguna manera los datos del primer estudio al nivel de abstracción de los datos del segundo estudio. Y así se podría permitir la comparabilidad. Esa es la idea de, de la estructura jerárquica. Quería hacer aquí también una, una pausa para beber agua. No. Eh, sí. 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 Eh, tanto... Tanto la primera línea como la última línea, el sistema sociopolítico y otros sistemas ecológicos, eh, bueno, pues tratan de, dar un, de, de cubrir un poco el contexto. Eh, hasta ahora, los estudios que, empíricos que se han hecho utilizando el marco, eh, bueno, han utilizado esos componentes como para. Pues como quien en un artículo escribiría sobre el el contexto o el background de, del caso, ¿no? eh, pero eh, sin mucha ambición explica, explica, explicativa. Eh, lo del ecosistemas relacionados es importante porque muchos estudios sobre la gestión de recursos naturales se han hecho sobre un único recurso. Estudiamos bosques, estudiamos pesquerías, estudiamos agua. Pero como todos sabemos, esos recursos están interrelacionados. Los bosques afectan el agua eh, y los ríos afectan las pesquerías en los deltas. Entonces, ese aspecto es muy, muy interesante también de, para estudiar. Eh, quería comentar aquí un trabajo de Dela Schlager y colaboradores de, de mediados de los años 80, en el que ya ponían en relieve... Lo, lo interesante del análisis socioecológico, ¿no? Porque el marco bueno, pues está motivado por esa necesidad de comparar, pero también está motivado por esa necesidad de eh, crear teoría o eh, entender las interacciones, esas relaciones causales no lineales de las que hablábamos antes, ¿no? Y sobre todo cuando sistemas sociales y ecológicos en los que esas interacciones se producen entre variables sociales y ecológicas. Y en ese trabajo es un trabajo relativamente sencillo y fácil de entender, en, en el que los autores eh, consideran, bueno, tienen la siguiente pregunta, cómo el hecho de que un recurso sea movible, se mueva y o pueda almacenarse afecta el tipo de reglas que hemos de utilizar para gestionarlo. Un recurso que se mueve es el agua, un recurso que no se mueve es el bos los bosques. Un recurso que se mueve y se puede almacenar es el agua a través de presas o acuíferos. Un recurso que se mueve y no se puede almacenar son las pesquerías, por ejemplo. Si excluimos la acuicultura y todo eso. Entonces, lo que vienen a decir, y en parte probar, es que en contextos en los que el recurso o bien no se mueve o si se mueve se puede almacenar, el hecho de que los usuarios se conozcan o interactúen diariamente los unos con los otros no es tan importante para la gestión del recurso, porque el recurso está allí y es relativamente predecible, y que reglas de manejo basadas en la proporcionalidad Pueden ser relativamente efectivas porque el recurso de alguna manera se puede dividir fácilmente. Sin embargo, en contextos en los que el recurso se mueve y es difícilmente almacenable, es mucho más importante que los usuarios se conozcan y que se controlen los unos a los otros en el uso que hacen el recurso. ¿Por qué? Porque el recurso no se puede controlar, pero se puede controlar la gente que hace uso de ello. Y, en ese contexto, reglas de manejo basadas en el tiempo o la localización espacial de donde se hace ese uso pueden llegar a ser más efectivas o tan efecti más efectivas que reglas que eh, se apoyan en la división proporcional del recurso. ¿Cómo dividimos una pesquería en partes iguales? Si los peces se mueven, ¿no? Sin embargo, podemos decir, bueno, pues la familia X Va a ir a pescar una hora de 11 a 12 el día de hoy. La familia I irá de 12 a 1. ¿Cómo sabemos quién ha ido a pescar y quién no? Porque estamos todos aquí en tierra viendo quién está en tierra y quién está en los barcos. Es decir, la interacción entre los usuarios es importante. A mí, este artículo me pareció, no sé si queda clara la, el ejemplo, me pareció muy interesante porque utiliza dos variables físicas en este caso y hace un análisis institucional de, ese, de cómo interactúan y cómo afectan el manejo. Desgraciadamente no ha habido muchos trabajos que pongan en relieve esas interacciones y creo que es un camino que hay que avanzar no más y que el marco de sistemas socioecológicos puede ayudar. Bueno, ahora voy a continuar con un ejemplo, eh, yo creo que paradigmático, uno de los primeros... Eh, ejemplos empíricos en el que se utilizó el marco de sistemas socioecológicos. Esto es un paper escrito por eh, Javier Basurto, amigo y colaborador de Leticia, y también mío y de probablemente de algunos de ustedes, y la doctora Elinor Ostrom en el 2009. En este trabajo bueno, eh, hicieron un trabajo comparativo de tres comunidades pesqueras en el Golfo de California. Eh, la comunidad de Los Quino, de Peñasco y de Seri, y utilizaron el sistema de eh, sistemas socioecológicos para caracterizar algunos de los eh, aspectos de, de esas comunidades. Entonces, aquí tienen parte de esa labor de caracterización en las que pueden ver bueno, diferentes características organizadas por algunos de los componentes y valores asignados a esas características. En, en verde tienen los casos que, según los autores, habían sido exitosos en el manejo sostenible del recurso en el tiempo, y en, en rojo tienen el caso que no había sido tan exitoso. Entonces, automáticamente ustedes pueden ver y pueden empezar a hacer inferencias sobre las variables que están detrás. De ese manejo exitoso, ¿no? Eh, pues liderazgo, vemos que las dos comunidades locales exitosas eh, tenían un liderazgo fuerte, mientras que la no exitosa no lo tenía. Eso nos permite empezar a hacer inferencia y decir: Pues, igual liderazgo tiene algo que ver. Lo mismo ocurre con las relaciones de confianza entre los usuarios. Eran altas en los casos de éxito y baja en el caso de fracaso lo mismo con la existencia de eh, reglas de, de, de monitoreo y sanción, y con, eh, con la existencia de información sobre las condiciones del recurso y la predictibilidad del, del sistema. Este estudio nos dice que el liderazgo siempre va a contribuir a, a, un sistema, a una gestión sostenible del recurso. no, nos está diciendo que dadas estas condiciones, liderazgo puede tener eh, un impacto positivo. y eso es importante. esto es, esto es un ejemplo del, de, de un paso hacia, hacia la construcción de esas teorías de, de rango medio de las que hablaba antes. no, en lugar de decir le, los líderes siempre son buenos, Decimos, los líderes son buenos en estas condiciones. ¿Podíamos hilar más fino? Sí. Podíamos haber desarrollado, como hablaba antes, variables más específicas que caracterizasen todavía más el tipo de liderazgo. Bueno, pues otro estudio lo puede hacer. Muy buena pregunta. Eh, eso es uno de los desafíos actuales en la utilización del marco de sistemas socioecológicos, como ya saben ustedes, en este caso, como muchos otros casos eh, que luego, de los que luego hablaré, eh, bueno, pues está basado en, un, en, en datos cualitativos ¿no? más que cómo ma, más que bueno, hay como dos respuestas a ese cómo, cómo se recogen los datos que eso al final pues es un tema de Datos cualitativos son cuantitativos, pero luego cómo se codifican, ¿no? Es decir, qué valores toman esas variables. Podríamos haber puesto alto como 9 en una escala de 1 a 10, ¿no? Y eso, claro, es, es problemático. Bueno, es menos problemático que no estuviésemos hablando de las mismas variables, pero sigue siendo problemático, ¿no? Eh, una escala cuantitativa puede ser convertida a cualitativa, una cualitativa es más difícil de que sea convertida a cuantitativa. Eh... Yo voy a sugerir, por, por aras del tiempo, que, digamos, ahorita si quieres contestar, pero que dejemos las preguntas para, vamos a tener un buen tiempo de discusión para el final, porque si no va a ser conflictivo. Son preguntas súper pertinentes. Pues me apunto el tema del error de muestreo. También tiene que ver mucho con el marco de la selección de casos. Perdón por ponerme de censora, pero en aras del bien común, que es, se acabe la exposición a tiempo. Y además, yo también me estoy tomando mi tiempo. Eh, bueno, otro ejemplo quería poner, tiene que ver con, con mi propia investigación. Eh, esto también sirve de ejemplo de algo que no se debe hacer y es, esto forma parte de mi trabajo de tesis y es un paper que todavía no he publicado. Eso no se debe hacer. Esto tendría que haber salido hace mucho tiempo. En este, en este trabajo, eh, en lugar de comparar varios casos, utilizo un mismo caso y lo comparo en el tiempo. Esa es otra manera de comparar también. Utilicé el marco de sistemas socioecológicos para caracterizar el caso. Yo estudié en mi tesis la gestión de sistema, de, del agua en sistemas de riego en España y, y desde el punto de vista teórico estaba interesado en ver en qué medida la teoría de los comunes nos ayudaba también a entender capacidad adaptativa. Eso es algo que intuitivamente puede tener sentido, pero que pues que no estamos seguros de que sea siempre así, ¿no? Porque la teoría de los comunes se había desarrollado para explicar capacidad para superar problemas de sobreexplotación, no necesariamente capacidad adaptativa. Lo que pasa que en el contexto en que yo lo estaba estu estudiando, que era adaptación a sequías, pues ahí el, el vínculo estaba, estaba bastante claro, porque en una sequía pues, se reduce el recurso y quizá hay más tendencia a pues, sobreexplotarlo, ¿no? Eh, entonces, bueno, caractericé, esto es un sistema muy grande de, de riego en el noreste de España, en el que, bueno, es un proyecto promocionado por el gobierno, en el que hay 50 comunidades de regantes. Y yo lo que hice fue caracterizar el funcionamiento de esas comunidades de regantes en un año de disponibilidad normal de agua y en un año de sequía. Eh, en los años de sequía... Eh, las comunidades de, en los, bueno, los años de disponibilidad normal de agua, normalmente los regantes eh, piden el agua a, las comunidades, a sus comunidades de base y las comunidades de base piden el agua eh, a una organización de segundo orden que existe y luego el agua una vez que se reparte, pues las comunidades ya la reparten entre los diferentes usuarios de manera ordenada y según reglas que cada comunidad tiene. Durante la sequía, como la disponibilidad es menor, lo que hacen es aplicar un sistema de cuotas. Al principio de la campaña ven cuánta agua hay en, las, en los embalses y eh, lo reparten proporcionalmente para cada comunidad de regantes en función a las hectáreas que cada comunidad de regantes tiene. De manera que al principio de campaña cada comunidad de regantes sabe cuánta agua más o menos le va a tocar. Y luego el sistema funciona igual, lo único que el agua se contabiliza mucho más porque claro hay que reducirle a cada comunidad de regantes el agua que va utilizando las cuotas. ¿no? Y luego ya dentro de cada comunidad de regantes pues se reparten el agua eh, como cada comunidad decide. Algunas de ellas también utilizan el sistema de cuotas, otras de ellas utilizan un sistema de tandeo, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que vi aquí es que las variables... Eh, Indicadas por la teoría de los comunes como importantes para la gestión de los bienes comunales no siempre jugaban un papel importante. Algunas de ellas lo jugaban en época de disponibilidad de norma de sequía y otras de ellas, de norma de agua, perdón, y otras de ellas jugaban un papel más importante en época de sequía. Por ejemplo, eh, deliberación y decisión colectiva, el hecho de que el los usuarios puedan participar en el diseño de las reglas que les afectan. Bueno, pues yo me di cuenta que durante sequía ahí no hay que perder el tiempo en tomar decisiones muy deliberadas porque hay que tomar las decisiones rápidas. Lo que hacen estas comunidades de regantes es tomar las decisiones en época de disponibilidad normal de, de agua, cuando los intereses y el nerviosismo es mucho menor. Este sistema de cuotas, que se puede considerar como una adaptación institucional a las sequías, fue diseñado precisamente durante época de disponibilidad normal de agua, no, no, no durante sequía. Otro ejemplo es eh, el sistema de drenaje. En, en, cuando hay disponibilidad normal de agua, lo que ocurre es que muchas de las comunidades que están aguas abajo de los canales, reutilizan el agua de los, de los drenes, el agua que se filtra después de haber regado y se recoge en sistemas de drenaje. Bueno, ese agua que recogen recoge las comunidades eh, de aguas abajo es muy importante para esas comunidades para complementar eh, riegos. El problema es que cuando hay sequía se riega mucho menos y hay mucho menos drenaje. Entonces, esa variable, esa característica física del sistema, ya no juega un papel tan importante durante sequías. Eh, y bueno, pues así podría seguir con algunas de las variables, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, el, el marco eh, sirvió para un poco poner orden y caracterizar el mismo sistema en dos periodos de tiempo. Hablando de los valores de las variables, pues aquí yo utilicé más y menos, ¿no? Y cada uno pues, va utilizando de momento lo que puede y ahí hay un trabajo de de mayor congruencia de trabajarlo. Ahora quería muy brevemente poner un tercer ejemplo, y más que un ejemplo es como una iniciativa de investigación, es el SESMAT, que es un proyecto que, que es Sociological Systems Method Analysis Database, y es una base de datos que pusimos eh, bueno, que construimos eh, con, bajo el liderazgo de Michael Cox y otros investigadores internacionales, en el que precisamente tratamos de abordar el problema de la medición de variables, pero también el problema de cómo construir un caso, cómo, cómo construir las fronteras en torno a los límites en torno a un caso de, 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 de un sistema socioecológico. Eh, y a la vez favorecer la comparabilidad de estudios, ¿no? porque un autor de Indonesia puede estar utilizando las mismas variables que yo, pero si no hay una manera de que podamos dialogar y poner nuestros resultados en común, pues la comparabilidad va a ser difícil. Entonces pues me voy a ir ahora a Internet. ¿Qué tal lo pueden ver? Eh, a ver, ahora esta es la página principal del SESMAT. Esta es la página que cualquiera de ustedes pueden ver si, si siguen el link que está en la presentación: sesmat.darmouth.edu. Eh, y bueno, pues nada, simplemente eh, voy a hacer un pequeño tour muy rápido. en la primera página, pues, hay una pequeña introducción que precisamente habla de los problemas de los que yo he hablado, metodológicos, de comparabilidad. Eh, bueno, pues, hay otra, otra segunda parte en la que están los, los miembros, un poco fundadores de la base de datos, y también hay una parte en la que hay ya publicaciones que hemos sacado utilizando la, la base de datos. Eh, la página web también contiene un manual eh, que, como que sirve de guía a cualquier persona que, que quieren entrar un caso en la base de datos, eh, cómo hacerlo. La base de datos hasta ahora fue concebida como una base de datos para hacer metaanálisis. Metaanálisis, como ustedes saben, es análisis de casos basados Normalmente en información secundaria, en publicaciones que ya han sido. en trabajos que ya han sido publicados. Pero el siguiente paso que queremos dar es habilitarlo para que investigadores puedan entrar datos que han recogido ellos mismos en el campo. Habilitar una base de datos para eso requiere poner como eh, medidas para garantizar el rigor de los datos que son recogidos. ¿no? Por eso es un, es un paso que nos está costando un poco más. Eh, bueno, en el manual hay una pequeña guía a la base de datos en la que explica un poco que la base de datos está construida basada en el, en el marco. Eh, y bueno, explica un poco cómo se, cómo se inicia un caso. ¿no? El primer paso es establecer precisamente los límites del sistema que queremos estudiar, tanto físico como social. ¿Cuál es el sistema del recurso? ¿Cuáles son los usuarios? ¿Y en qué medida esos usuarios están agrupados o no en diferentes grupos relevantes? ¿Y en qué medida esos usuarios interactúan entre ellos y con, los, y con el recurso? ¿Y el, eh, un tercer componente importante en esta base de datos es el sistema de, de gobierno, ¿no? Podemos identificar tantos actores, recursos y sistemas de gobierno como queramos. Por ejemplo, si estamos estudiando eh, pues calidad del agua y vemos que es importante también entender la gestión del bosque, pues ahí tenemos dos recursos naturales y habría que caracterizar los dos. Eh, o si estamos estudiando agua y, y hay usuarios urbanos y rurales, pues esos serían dos grupos relevantes que habría que caracterizar. Eh, también puede ser el caso que estudiemos varios sistemas de gobierno. ¿no? Eh, si estamos estudiando eh, gestión del agua y entendemos que eh, las políticas nacionales, por ejemplo en España, eh, se desarrollan en paralelo y se pueden estudiar independientemente de las políticas europeas, por ejemplo, pues eso serían dos sistemas de gobierno. Eh, pero también se puede identificar sistemas de gobierno, actores y recursos, pero sobre todo sistemas de gobierno en el tiempo. Podemos entender, por ejemplo, que en el gobierno de una cuenca hay un antes y un después, después de una reforma o una nueva ley de aguas pues podemos establecer dos sistemas de gobierno y habría que codificarlos y caracterizarlos como dos componentes diferentes, ¿no? Bueno, muy brevemente, eh, esa es un poco la lógica detrás de cómo entrar un caso eh, y luego pues hay como más de 200 variables eh, que hemos metido basadas en la teoría de los comunes pero en muchas otras teorías, eso es un paso que nos parecía muy importante para desanclar el, el marco de la teoría de los comunes. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, podemos ver eh, por ejemplo, claridad en los límites de aquellos, los límites sociales de la comunidad que usa el recurso. Comunidad entendido en sentido amplio, eh, que es precisamente uno de los principios de diseño institucional de los que he hablado antes y hablaré más tarde. Bueno, si le cliqueamos allí... Eh, podemos ver, bueno, pues que es una variable que en esta base de datos está medida a través de una escala categórica eh, que puede tomar los valores de mmm, no hay límites, hay límites pero son poco claros y hay límites que son claros. evidentemente, esto, los valores que tomamos nos apoyamos en lo que ya había escrito al respecto de esa eh, variable, en concreto el trabajo de Elinor Ostrom y los principios de diseño institucional, pero y, y aunque está justificado teóricamente, pues fue al final también una decisión relativamente arbitraria, ¿no? eh, Bueno, tenemos también un pequeño eh, entrada para explicar por qué esta variable es supuestamente importante en la gestión de los recursos naturales a nivel local pero más allá también y una pequeña eh, definición de los valores para que la persona que entra a los datos para que haya un entendimiento común cuando se entran los datos ¿no? eh, y así pues lo mismo con pues con cerca de 200 variables algunas de ellas eh, se refieren a los actores, son características de los actores, como a la adapt adapt eh, capacidad adaptativa, eh, y otras, pues son eh, del sistema de gobierno y otras del sistema del recurso o de la unidad del recurso. Bueno. No me voy a tener mucho más en esto, ya lo le echarán un vistazo a ustedes si les interesa y si tienen alguna pregunta, pues un último trabajo que hemos hecho y que me gustaría perder un último minuto eh, tiene que ver con la construcción de teorías, ¿no? Porque, bueno, pues aparte de la teoría de los comunes o los principios de diseño institucional que están como muy explícito, pues hay como no existe mucha claridad sobre qué es una teoría y qué implica esa teoría. Entonces lo que hicimos es utilizar el hecho de que teníamos ya 200 variables identificadas para armar y formalizar teorías. Por ejemplo, bueno, pues la teoría de los principios de diseño institucional o de, de gestión común al recursos naturales que está aquí, pues incluye todas estas variables. Si nos metemos en la teoría, podemos ver una pequeña descripción de la teoría y los autores que han contribuido a ella. Y, eh, pues eso, una, un inventario de las variables que la forman y del papel que, que, que esas variables tienen en la teoría. Porque no todas las variables juegan los mismo, el mismo papel en una teoría. Eh, hay variables que se llaman variables eh, de contexto, las variables eh, independientes de contexto. Luego hay variables que median o moderan los efectos de las variables de contexto. Luego hay eh, resultados intermedios y resultados finales. Bueno, eso es un trabajo conceptual que hicimos porque nos parecía importante entender que no para desarrollar esas teorías de, de rango medio necesitamos diferenciar más matiz las valores independientes dentro de una teoría no me voy a extender más pero les animo a que le echen un vistazo porque porque bueno es interesante bueno bueno pues eso es un tercer ejemplo de, de cómo se está avanzando en la utilización del marco no eh, Ha habido ya revisiones, en concreto dos, una publicada y otra sin publicar. Me voy a centrar en la que está publicada, que fue liderada por el profesor Andrea Steele, al que la autora Leticia Merino también conoce. Eh, básicamente, Andrea Steele y sus colaboradores hicieron una revisión de los artículos empíricos que habían utilizado el marco hasta ahora. Eh, y encontró que 20 habían utilizado el marco hasta entonces, ¿no? hasta el 2014. Antes de entrar con este slide, me gustaría perder un poco de tiempo con este otro, del que no se puede leer nada, pero solo para ilustrar eh, un primer análisis que realizaron, que es ver un poco qué variables se habían observado en esos estudios empíricos. Entonces así en la nebulosa pueden ver pues, que hay bastantes vacíos. Y que la gran mayoría de las variables se corresponden con, eh, con variables institucionales, ¿no? Si hay reglas de manejo eh, operativo, si hay reglas de decisión colectiva, si hay reglas constitucionales que deciden quién puede participar en el manejo o quién no, etcétera, etcétera. Eh, muchos de los estudios habían, han, utilizaba, o sea, habían observado variables biofísicas también, eh, eh, entre las que destacaban pues eso, si las fronteras físicas del recurso están claras o, o el tamaño del recurso natural o, eh, si, o, el, o el tipo de recurso, si es bosque, si es agua, si es pesquería. ¿no? Eh, pero entre ellas solo una había sido utilizada por más de la de la mitad de los estudios y esa era eh, si las los límites físicos del recurso estaban claros los hasta la mitad de los estudios bueno los el número de Entonces, bueno, pues hay bastantes gaps, pero bueno, pues es un principio. Y luego hicieron un pequeño análisis de precisamente de algunos aspectos que, que han sido eh, puestos sobre encima de la mesa por algunos de ustedes, que es el rigor con el que se había utilizado el rigor científico y metodológico con el que se habían, bueno, de, de esos estudios empíricos, ¿no? Eh, bueno, eh, un, una primera reflexión es que los, bueno, pues el, el marco ha sido utilizado hasta ahora por una variedad de, de, de autores de diferentes disciplinas, desde economistas, ecólogos, politólogos y de ciencias sociales más eh, generalmente. 11 de los 20 artículos eh, aplicaron el marco en en contextos clásicos, es decir, para el estudio de bosques, eh, regadío, pesquerías, pero había nueve que lo habían empezado a utilizar en contextos nuevos, y eso es prometedor, como eh, eh, ecoturismo, gestión de la fauna salvaje, eh, etc. Etcétera, etcétera. Eh, en la misma línea, la mayoría habían utilizado el marco para entender gestión comunal. Local de uso compartido, y esto demuestra una vez más esa como dependencia todavía del marco eh, en la teoría de los comunes. Eh, 30% de, de los 20 estudios eran estudios de caso, 35 estudios comparativos, 10% estudios estadísticos y 15 meta-análisis, y luego había otros eh, que no se podían clasificar con tanta facilidad. Eh, esto demuestra que aunque el marco está cumpliendo sus funciones para facilitar eh, estudios comparativos, pues esa metodología no es la única que, que se está beneficiando del, del marco. Eh, 25% de los estudios utilizaban el marco con fines puramente descriptivos, es decir, quiero caracterizar este sistema. Y le voy a utilizar estas variables. Esto era predominante sobre todo en los estudios realizados por ecólogos. El aspecto positivo de estas labores es que muchos de ellos habían desarrollado, a, incluso hasta el tercer nivel, las variables, que eso también es un, una labor que hay que ir haciendo. ¿no? Eh, y bueno, la mayoría de los trabajos explicativos que tratan de. de pues, Estear o desarrollar teoría eh, se apoya en el modelo de actor racional y esto demuestra una vez más también la, un poco la herencia del IAD y un poco de la teoría de los comunes, pues que, que está basada en un modelo de, de comportamiento humano racional, ¿no? limitado pero racional. ¿no? Entonces esto se puede interpretar como una pequeña crítica o se puede interpretar críticamente en sentido de decir bueno. Eh, qué tipo de teorías permite este modelo testear. ¿no? Eh, eh, un problema que quizá algunos de ustedes eh, ya se hayan enfrentado es, que es la selección de las variables, ¿no? que es un problema que, 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 que yo creo que el, que el, que el marco eh, ayuda y no ayuda a solucionar y es el problema... Uno de los problemas que más le preocupaban a Aaron Agrawal en ese paper y es cómo seleccionamos las variables. No podemos coger las 200 del sesmad y, y estudiarlas, ¿no? Eh, idealmente, lo que tenemos que hacer es utilizar teoría. El problema es que muchas veces la teoría no es explícita sobre las variables que están en juego, ¿no? Entonces lo que se veía aquí es que muchos de los autores, pues habían simplemente ido al campo y observado y aprendido del terreno, lo cual es muy válido y de una manera tácita habían elegido las variables que consideraban más importantes y eso es perfectamente legítimo. Eh, pero es una manera de hacerlo. Eh, eh, y luego, pues eso, que había poca consistencia en. Los valores que se utilizaban para caracterizar las variables. Eh, y bueno, eso es algo que esperamos con el SESMAT eh, tratar de empezar a, a corregir un poco. Eh, y bueno, esto es un problema que quizá algunos de ustedes también se hayan enfrentado y es que aunque. Eh, es muy intuitiva la estructura jerárquica de capas de las variables. No es tan intuitivo entender cuál es la lógica detrás de que relaciona las variables que están a un nivel menor y las variables que están a un nivel mayor. Por ejemplo, si tenemos una variable que dice infraestructura, yo estoy en un sistema de riego, yo podría desarrollar esa variable a, a un nivel de mayor detalle y decir, infraestructura de almacenamiento de agua, presas, infraestructura de transporte de agua, eh, infraestructura de eh, aplicación del agua en parcela. Y esa lógica sería una lógica de eh, como partes de, estos son diferentes partes de la infraestructura o, o diferentes tipos de infraestructura. Sin embargo, si estamos caracterizando liderazgo, por ejemplo, podríamos decir, bueno, ¿el líder está controlado por los usuarios? Sí o no. Eso podría ser una variable de mayor detalle por debajo de la variable de liderazgo. O podríamos decir, ¿tiene carisma? Sí o no. O podríamos decir, ¿tiene formación? Sí o no. Y esa lógica es una lógica diferente a la lógica... Que he explicado antes con respecto a la infraestructura. Entonces, no hay mucha claridad respecto a qué lógica utilizamos para desarrollar variables a, a niveles, a diferentes niveles de detalle. Y esto impide la, la comparación, ¿no? la generabilidad. Eh, yo no sé qué tal vamos de tiempo. Justos, yo creo que igual lo puedo dejar aquí. Eh, y... Eh, si sí. lo que puedo hacer, si quieren, es en, en dos minutos decir un poco lo que estoy haciendo. Vale. Bueno, eh, quiero empezar hablando de que hay un proyecto muy interesante en el ICTA donde yo trabajo, liderado por John Martínez Alier y colaboradores, que es el Atlas de Justicia Ambiental, en el que están mapeando... Eh, han mapeado ya más de 1.800 casos y tienen el objetivo de mapear cerca de 3.000 casos de conflicto ambiental en todo el mundo. Les invito a que, lo, que se acerquen a verlo. Eh, este mapa engloba una realidad, yo diría que hasta ahora estudiada en paralelo a la, a la realidad de, de, de la gestión comunal de los recursos naturales. Y eso es un problema porque es una realidad que ocurre en muchas ocasiones simultáneamente. A la, a la gestión de los bienes comunales. ¿Por qué? Porque muchos de estos conflictos se producen eh, o están protagonizados por comunidades locales que viven de recursos naturales que son amenazados por intrusiones externas o decisiones de gobierno. ¿no? Este fenómeno eh, que es tan pervasivo se ha llamado de muchísimas maneras, conflictos de distribución ecológica, movimientos de resistencia ecológica, movimientos ecopolíticos, política desde abajo, resistencia comunal del día a día, pero todos tienen en común ese sustrato de gestión comunal en muchas ocasiones o de dependencia comunal del recurso. Eh, esta realidad se enmarca dentro de una crítica más general por parte de ecólogos políticos que viene a decir, bueno, el modelo de acción colectiva está muy bien, pero hay muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Y basado en ese modelo... A ver la foto. Vale. Y añadiré las referencias que no están ahora. Eh, basado en ese modelo... Y un poco construyendo sobre la crítica desde la ecología política y la realidad de los conflictos ambientales, yo estoy ahora realizando un estudio eh, que trata de entender un poco la interacción entre los movimientos de resistencia y la gestión comunal. Porque los dos son, de alguna manera, ejemplos de capacidad de acción colectiva, uno de puertas hacia afuera y otro de puertas hacia adentro, ¿no? Eh, más concretamente estoy interesado en ver un poco en qué medida, por cierto es un trabajo que estoy haciendo con la colaboración de mi, mi, mi inestimable amigo Gustavo García López, tengo que nombrar, eh, en qué medida la, la cooperación de, de puertas afuera tiene consecuencias positivas, negativas, en la cooperación de puertas hacia adentro, en la gestión del recurso. La pregunta de investigación es, ¿contribuye la participación... En movimientos de resistencia a la sostenibilidad de regímenes de propiedad común, y es así como lo hace. ¿no? Entonces, estamos haciendo un meta-análisis que trata de eh, explorar esa pregunta apoyándonos en los principios de diseño institucional. Entonces, la, la pregunta un poco más operacional o práctica es. En un caso particular reportado por un estudio en concreto o varios estudios, se vio si la participación de la comunidad en los movimientos de resistencia facilitó o impidió o afectó de alguna manera la puesta en práctica de alguno de los principios de diseño institucional. Y entonces, bueno, pues después de un primer paso, eh, etapa piloto. Eh, desarrollamos como varias posibles respuestas, ¿no? que sí que hubo un impacto positivo, que sí que hubo un impacto pero fue negativo, que fue un, un impacto pero fue mixto, positivo y negativo, que aunque eh, había la intención por parte o, o existía la posibilidad de que hubiese un impacto, pues al final no hubo en gran parte porque el movimiento de resistencia pues no fue muy efectivo y eh, que también que hubo intención o, po o posibilidad, pero el estudio no nos permite decir si el impacto fue positivo o negativo, y que no hubo información en el, en el estudio, es un metaanálisis. Entonces hemos hecho un pri una primera codificación de, de 20 casos, nos quedan bastantes más, y nada, se, se lo quería traer aquí a, a ustedes para que, bueno, pues que supiesen de esta investigación. Eh, por ver si les interesaba pues, conocer un poquito más. Eh, en este pequeño gráfico, lo que pueden ver es el número o el porcentaje de estudios eh, dentro de la muestra de 20 estudios que, eh, que tienen información eh, sobre si la participación en los momentos de resistencia había sido positiva, negativa o, o no había información, etcétera, etcétera. Eh, no me detendré en esto ahora. Y nada, ya termino con unas reflexiones finales. Eh, bueno, parece que está claro que el marco ES tiene un potencial bastante probado para hacer trabajo comparativo, tanto de casos como en el tiempo, y a la vez, pues testear o construir teoría, hacer inferencia. Eh, en mi opinión y la de. Eh, Colaboradores, SESMA es hasta el momento uno de los esfuerzos más rigurosos en la utilización del marco, precisamente porque trata de abordar algunos de esos cuellos de botella, como son la medida, la, la, darle valor de manera consistente a las variables eh, y también formalizar teorías. Yo creo que eso también es muy importante de cara a la selección de las variables. Eh, en mi opinión, el estudio de las interacciones socioecológicas eh, en la línea del ejemplo de Schlager de almacenamiento y movilidad me parece muy prometedor. Eh, para los que estén interesados en eso, hay una investigadora que se llama Maya Schluter del Instituto de, de, de Estocolmo de Resiliencia que, que tiene un proyecto precisamente enfocado en eso. Y es modeladora, pero hace modelos. Eh, o Se hace tanto trabajo de estudio de caso como modelos apoyados en esos, en esos trabajos. Eh, si está interesado sería una buena referencia. Eh, es necesario seguir combinando la teoría de los comunes con otras teorías y como independizar el marco de, de la teoría de los comunes. Eh, y bueno, pues esto no es algo que. que que yo personalmente haya probado, pero otros autores ya lo han hecho, y espero con este estudio que, que he presentado muy brevemente es posible enriquecer el, el modelo de acción colectiva y de acto racional eh, desde la ecología política. Y, bueno, pues un, algunas preguntas. Este aspecto es eh, cómo se reinterpretaría el marco de sistemas socioecológicos desde la ecología política. ¿Requeriría un cambio de modelo eh, de comportamiento humano o en realidad el marco ya incluye algunas de las variables que podríamos utilizar para caracterizar pues procesos de desigualdad o conflictos distributivos o el rol de la mujer, etcétera, etcétera? Eh, ¿Qué implicaciones tendría? Oh, muchas gracias. Bueno, gracias Sergio por una magnífica clase, una magnífica exposición y me dan muchas ganas de que pensemos en el semestral este, para, para aprender realmente a, a hacer esto y podernos sumar a algunos de estos esfuerzos y enriquecer nuestro propio trabajo. Creo que, que la exposición ha sido sumamente rica en términos históricos, en términos de exposición de los básicos del, del marco de, de la teoría de los bienes comunes, en términos metodológicos, digamos, a mí me, yo fui parte de, del abuelito, a lo mejor, del SUSMA, del, del IFI, o que también era un, 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 una iniciativa, 15 años más vieja, quizás, o 12 años más vieja, que trataba de hacer meta-análisis y este, eh, trabajar en estudios de casos, en, comparando estudios de casos para este, hacer comparabilidad. Pero me da mucho, muchísimo gusto este, conocer cómo se ha superado, cómo se ha continuado desarrollando el, el campo, tanto en términos teóricos como metodológicos, como en este énfasis que la verdad no era muy común y uno tiene, sobre todo en América Latina, los que somos sociólogos o, o gente de ciencias sociales, como el, el encantamiento y el convencimiento y la práctica de teoría de, de investigativa, de teoría de bienes comunes y la formación marxista, de alguna manera. Hay preocupaciones por justicia ambiental y, y preocupaciones por conflictos, pero sin, o sea, no sea tan fácil… Digo, me cae bien, Joan Martínez Salier, pero nunca hemos pasado de, de, de ahí. Entonces, me, me celebro mucho este esfuerzo de, de diálogo y de construcción este, teórica, este, riguroso, y esperemos que esto sea el, el inicio de una colaboración. Muchísimas gracias por tu trabajo, muchísimas gracias por estar este, aquí, y sin más, yo creo que ahí. Muchas preguntas, nos quedó una pregunta muy importante pendiente ahí sobre, sobre muestreo y sobre, sobre sesgos. Entonces, yo abriría el, el, el tiempo para, para preguntas, que creo que es una parte muy rica de, de la sesión colectiva. Estaba la pregunta del señor, sí, y luego está tú, Poncho. La pregunta tenía que ver con cómo seleccionamos casos o... De los series. Es, es un problema que se, se me ha olvidado totalmente comentar y es eh, que, que se añade al... al al problema de la comparabilidad y que está muy directamente relacionado, no? Eh, porque, pues, idealmente, si queremos construir teoría de una manera eficiente y ser, eh, bueno, relativamente rigurosos, pues eh, lo ideal sería seleccionar casos, si estamos hablando de estudios comparativos, o eh, incluso casos únicos, casos que nos ayuden, por un lado, a rellenar vacíos en la teoría eh, o que nos ayuden a, a testear la teoría. ¿no? Y para testear la teoría necesitamos saber eh, esa teoría en función a qué casos ha sido construida. Porque como decía antes, no podemos asumir que la, que la teoría es universal. Yo creo que eso es un, un presupuesto que se ha dado por demasiado tiempo. En, en, la, en, la, en las ciencias ambientales y sociales. Y entonces, el, el saber qué tipo de variables un caso nos puede ayudar a clarificar es decir, su, su papel eh, es, es muy importante. ¿no? Y claro, cuando hacemos labor estadística es relativamente fácil. Porque hay una teoría estadística que nos dice que la selección aleatoria cancela sesgos. Todos nos lo creemos así, como al pie de la letra, ¿no? Claro, cuando hacemos trabajo de comparativo de casos es más difícil porque hay que, hay que justificar esa selección. Si hacemos trabajo exploratorio, un estudio único, pues al final puede estar guiado por un problema y la, y la, y la, y la necesidad de, de conocer, ¿no? Pero cuando queremos eh, construir un poco lo, sobre lo que otros han hecho, pues claro, necesitamos, necesitamos tener mucho más claro eh, el tipo de, de casos que otros han utilizado y en qué medida nuestro caso es similar o diferente a esos casos para poder decir algo sobre la teoría que esos otros autores han desarrollado. ¿no? Y en ese aspecto el marco puede ser útil. ¿no? En, el, en la página de Sesma yo no lo he indicado, pero hay una, como otra pestaña, en la que se indican todos los casos que han sido metidos en la base de datos y una vez que entras al caso puedes ver las variables que han sido utilizadas, incluso, eh, y ahí nos hemos quedado, lo ideal sería también conectarlo con las teorías y ver qué teoría ha sido propuesta o falsificada con ese estudio de caso. De manera que en un mundo ideal, alguien que quisiese testear una teoría... O sobre una teoría, podría ir a la teoría y decir a ver qué casos, en qué casos está basada esta teoría, o qué casos tiene por detrás esta teoría. Voy a seleccionar un caso, yo ahora eh, que no se aleje mucho, ¿no? Para poder mantener el rigor. Eso no sí, sé si, claro. Yo propondría que tomamos que tomáramos bloques de, de preguntas, por lo menos dos ahorita. No sé si haya otra pregunta. Está en poncho y Conrado. Vamos a estas tres preguntas. Ok. Eh, bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es: según tu experiencia, eh, si es válido o si es útil utilizar el marco de sistemas socioambientales para eh, problemas que no tienen tanto que ver o que no son 100% de common pool resources. Y la segunda es: ¿cómo no morir en el intento de aplicar el, el, el framework de, de sistemas socioambientales? Porque, digo, es bastante complejo, ¿no? Entonces. ¿Cómo pasar de, de, de trabajar eh, el marco en sí a, a pasar a, a un problema o a un, a un problema, a una pregunta de investigación a través del marco? No sé si me explico. Sí, gracias. Pues felicitarte por, por esta exposición. Eh, rápidamente, mira, nada más una pregunta sobre el CESMAT. Entiendo que está en proceso para poder, o eh, ya existe la, existe la posibilidad de registrar nuevos casos para enriquecer la base. Aquí la pregunta es si, si digamos, la posibilidad de conocer los otros casos para que uno intente otro tipo de metaanálisis eh, más allá de los que han organizado esta base va a ser posible en el futuro, o será posible en el futuro, este, digamos, para hacer una comunidad, eh, digamos, un... Que, que, que piense pues, en, en conjunto ese tipo de posibilidades, porque son muchas variables. Muchos, yo, este, yo creo que hay que abrir esa posibilidad de que otros podamos contribuir si es que nos sentimos capaces para hacerlo. Y este, es una cuestión, yo creo que es, bueno, los felicito por intentar esta vinculación. Y ayer la discusión con Rodrigo sobre gobernanza y, y todas estas macro tendencias del neo extractivismo y demás que, que se siente uno que viene el apocalipsis. Entonces, ¿cómo, ¿cómo vincularlas? Y es un poco el debate entre los marxistas y los enfoques institucionales. Y yo creo que aquí, quizás, este tender este puente puede ser interesante, pero hay que reconocer que sí hay marcos conceptuales y epistemológicos diferentes. Y uno, yo, es la crítica a que no se ha, se, ha, se ha abordado como que la construcción histórica de las instituciones. O sea, porque, porque cada vez se llega uno a una conclusión que es contingente. O sea entonces co la cuestión histórica de las instituciones no solo es un asunto racional sino fue resultado de conflictos y, y hay una tesis que es una, una compañera que habla sobre la lucha agraria y cómo eso fortaleció el capital social para después crear instituciones y en México creo que hay muchos casos que se pudieran documentar en ese sentido y la otra es el problema de cómo crear nuevas cómo fortalecer a comunidades en su gestión para crear instituciones y, y, y entonces ahí hay un análisis también Sociopolítico de su contexto, este, y, eh, y que no es un, un asunto de, de decisiones racionales, sino también de identidad y, y cosas por el estilo. ¿no? Entonces, aquí hay algunos grupos, no con esta perspectiva, pero que han trabajado en el asunto de la modelización multiagentes y que reconocen que no es para predecir, porque son muy complejos los procesos, pero sí para simular situaciones de acción. Que permitan a los actores eh, visualizar posibles soluciones a los dilemas que se le presentan en esas situaciones de acción. Entonces, hay un grupo en Francia, en este modo el Cormas, y hay el Montpellier, el grupo Green, el bosque, sí. eh, este, y demás que, que, que trabajan un poco en ese sentido. O sea, que aquí el asunto es cómo ayudamos a las comunidades desde la academia a que la gente tome mejores decisiones en la construcción de su institucionalidad. Entonces, en qué medida también este es SMAT puede dar pistas por, por este lado, ya más una perspectiva de acción y, y inversión participativa o algo así. Gracias. Disculpen que me extendí. Hola. Este, bueno, la pregunta es, ¿qué técnicas y qué herramientas se han utilizado para recoger datos cualitativos dentro de este marco? Y si ha habido... ¿O hay investigaciones en las que usan el mapeo participativo como herramienta para recoger datos cualitativos? Y la otra pregunta es sobre el mapa de justicia ambiental. Este, ¿Cómo se recogieron esos datos o qué se puntea en ese mapa? Y si, si cada punto representa, por ejemplo, las investigaciones que se han realizado en torno a procesos locales de gestión comunal o si representa espacios en donde ha habido resistencia por, no sé, por... Ajá, o las exactamente. Sí. Okay. Dejamos este bloque de preguntas, son bastantes. Eh, a ver, las primeras preguntas. Si eh, el marco puede ser útil para estudiar problemas no estrictamente relacionados con bienes de uso común, eso es una muy buena pregunta. Hasta ahora eh, se ve que el marco ha sido utilizado eh, mayormente para estudiar problemas eh, relacionados con bienes de uso común. Eh, claro, es, es un problema también de aproximación, ¿no? porque de alguna manera, si entendemos que el marco sirve para estudiar problemas ambientales en general y entendemos los problemas ambientales como: como problemas de acción colectiva, eh, pues ahí ya estamos anclando nuestra investigación desde el punto de vista de la acción colectiva. O sea, al final, no sé si es tanto un problema de un tema de contexto como de aproximación teórica, ¿no? Eh, que están muy relacionados, evidentemente. Entonces, claro, la pregunta es si se pueden estudiar en otros, otros contextos y se pueden utilizar otras teorías, ¿no? y, pues, hombre, mi esperanza es que, sí, lo que pasa, que tampoco quiero sonar como que el marco de sistemas psicológicos debería ser el único marco que deberíamos utilizar, no al contrario. pues, eh, yo no lo viví, pero en europa, en, en algunas universidades, lo primero que se le dice a un estudiante de doctorados es que desarrolle su propio marco analítico o teórico, no, es decir, cuáles son los grandes aspectos que él considera que quiere observar, ¿no? Eh, o ella. Eh, entonces. Pero claro, hay que combinar esa. esa. esa manera de, de desarrollar investigación con la necesidad de, 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 de desarrollar marcos comunes que permitan la comparabilidad. Eh, la verdad es que no tengo una respuesta muy, muy clara respecto a mi esperanza es que sí, ¿no? Sobre todo teorías. Que están conexas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de gestión comunal de. la, la teoría de los comunes eh, está muy conexa con la teoría de la descentralización. Está muy conexa con. o puede estar conexa con la teoría sobre eh, cuotas, eh, cuotas comunales, la teoría de pago por servicios ecosistémicos en la medida o sea, hay muchas teorías que tienen un como un sustrato común, que es el del modelo racional, que, que son, que se pueden poner fácilmente en diálogo, ¿no? De hecho, en, en la comunidad de estudiosos sobre pagos por servicios ambientales, muchos de ellos están empezando a relacionarlo ya con, con la teoría de la acción colectiva, ¿no? Entonces mi respuesta así como sería sí, ¿no? No sé si. Eh... Es muy complejo utilizar el marco, yo lo he vivido en mis propias carnes y creo que en parte el hecho de que ese paper no esté fuera <laughs> tiene que ver con eso. Eh, y, eh, hablando con Adela con Schlager el otro día eh, me decía, no, pues es que son muchas variables pero no las tienes que utilizar todas. ¿no? Entonces, eh, al final es, si tú quieres... Estear una teoría. Los principios de diseño institucional. Bueno, pues, pues son ocho. Son ocho variables, ¿no? Yo, yo comparto esa opinión, pero, pero, pero eso no se acaba allí, ¿no? Porque cuando tú pones en cuestión una teoría, es cuando te das cuenta de que esa teoría no aplica perfectamente en el contexto que estás estudiando, y entonces es cuando te das cuenta que hay otras variables que afectan, ¿no? Eh, entonces es un ejercicio... En este caso sería un ejercicio deductivo e inductivo, eh, en el que el marco te puede ayudar. Pero sí, o sea, la utilización del marco pasa necesariamente por hacer un ejercicio muy lo más consciente posible de qué variables quieres utilizar y por qué las quieres utilizar. Y, y justificarlo lo mejor posible en función a la teoría y a tu conocimiento tácito del caso, ¿no? Y luego rezar para que los reviewers sean eh, beneplácitos. Eh, no tengo respuestas muy claras al respecto porque pues, con todos los autores con los que he hablado se han enfrentado con ese problema. En, en, el, en los papers que nosotros sacamos un special issue relacionado con el SESMA en el que tratábamos de responder a la pregunta de si la teoría de los comunes... Era aplicable en sistemas de larga, de gran escala. Y claro, luego nos dimos cuenta que hablar de la teoría de los comunes era muy general. Y entonces lo redujimos a los diseños, los principios de diseño institucional. Eh, y una vez que lo, que lo vimos, nos dimos cuenta que estudiando el caso, pues había otras variables y entonces las metimos ahí, las que vimos que eran importantes y ya está. Eso fue una manera. Otra manera, si estás interesado en estudiar interacciones. De la manera que Schlager eh, lo hizo, pues, pues también yo creo que es muy legítimo decir, no, mira, yo quiero estudiar en qué medida movilidad del recurso y almacenamiento interactúa con reglas de distribución del recurso. Como si estuvieses haciendo un modelo. Y justificarlo desde el punto de vista del rigor. Y, y evidentemente luego eso se tiene que haber reflejado en los estudios, en los casos que estudias, ¿no? Mantener. Relativamente controladas otras variables que pueden ser importantes. Eso sería quizá otra aproximación más experimental. Eh, luego, la otra pregunta era: ¿cómo utilizar la base de datos? Sí, ¿no? eh, bueno, hasta ahora no hay muchos eh, casos en la base de datos. Yo creo, bueno, yo creo que debe haber cerca de unos 30 o 40. El, el, la base de datos se ha ido desarrollando en varias fases. En la primera fase fue el, este proyecto de la escalabilidad de la teoría de los comunes, y ahí metimos cinco casos piloto. Luego hubo un grupo que hizo un estudio comparativo de gestión de pesquerías en las islas Fiji, y ahí creo que metieron más de 15 o casi 20, no estoy seguro. Y más recientemente ha habido un grupo que ha comparado, pues, no sé si la mayoría de las grandes eh, áreas protegidas marinas de, wow. del mundo, eh, liderado por Natalie Pan de la Universidad de Vancouver, eh, y pues la verdad es que no sé cuántos casos se han metido, pero pues yo creo que están en el orden de los 20 o 30, creo, no estoy seguro. Entonces ya empieza a haber una masa crítica, pero claro, son como... Eh, no se lo he enseñado antes pero Sesmad se organiza por proyectos no es decir aparte de estar vinculadas a teorías variables etcétera los casos también están vinculados a proyectos entonces claro la comparabilidad entre proyectos similares es más fácil o entre casos dentro de un mismo proyecto es más fácil porque la base de datos también permite desarrollar nuevas variables que se consideran importantes para un específico proyecto o una Siempre que se puedan ordenar dentro de los componentes. ¿no? Entonces, bueno, a nivel de análisis, pues de momento no ha habido un análisis como global, pero el acceso a los datos es de momento es eh, restringido a los que contribuyen, pero no hay unas reglas muy claras establecidas eh, porque poco bueno, a pues, poco se va haciendo y aprendiendo con el proceso. ¿no? Pero evidentemente cualquier persona que esté interesada. En meter casos, se puede poner en contacto conmigo, con Michael Cox, y explorar opciones. Incluso se puede explorar e institucionalizarlo de alguna manera. ¿no? Bueno, luego. Eh, y el tema de. Bueno, de cómo, cómo seguir haciendo avanzar la teoría de los comunes. Eh, poniéndola en diálogo con perspectivas más críticas, ¿no? Y, eh, y la perspectiva histórica, por ejemplo, o ojo, es que no, la, ecología política. la ecología política. Bueno, yo creo que yo he, en mi experiencia personal yo he hecho como un paso cobarde, ¿no? Que es el de no cuestionar demasiado la teoría de los comunes y el modelo, y el modelo eh, de comportamiento humano no sé si se fijan aquí que pues que de alguna manera sigo pensando dentro de la lógica de la acción colectiva no eh, bueno pues eso quizás sea una manera de ir entrando entrándole por los lados a a poner en diálogo la teoría porque pues sí conflicto y cooperación o sea, un, un mismo contexto se puede ver desde el punto de vista crítico que hay conflicto, que hay problemas de distribución, que hay ganadores y perdedores, o se puede ver desde el punto de vista de. Bueno, pues que se coopera y que el recurso se sostiene. Eh, pero bueno, pues las dos partes forman parte de la misma realidad y es en muchas ocasiones el caso de que el conflicto lleva a cooperación y que después de la cooperación hay conflicto. Eh, entonces. Por ahí se puede avanzar un poco. Y el tema de, de, de cómo el tema de la historia, ¿no? Cómo poner en perspectiva histórica y sobre el tiempo el estudio y la gestión de los recursos naturales es un, es un tema pendiente eh, en general, ¿no? Porque es un problema también un poco metodológico y de capacidad eh, de recogida de datos. O sea, para armar un proyecto que estudie un sistema en el tiempo hace falta. Eh, pues buena inversión ¿no? en, el, en, en recoger esos datos en el tiempo y e institucionalizar el, el proyecto. Ahí Yo creo que la teoría de los comunes, por ejemplo, no se ha puesto mucho en diálogo con la, con la teoría de la dependencia en el camino o Path Dependency, que es una teoría que han desarrollado mucho los, eh, los estudiosos de la política en política comparada. Eh, y que incluso han teorizado al respecto. Hablan de diferentes maneras en las que las instituciones pueden evolucionar. Eh, hablan de drifting, layering y todo eso. Yo creo que eso es un, un punto por el que también se podría atacar a la teoría de los comunes para, para modularla y ponerla en diálogo con otras teorías. Y bueno, pues eso es un poco lo que se me ocurre al respecto. Y luego. Eh, las, las técnicas de recogida de datos. Eh, en este proyecto de Fiji que he nombrado eh, es interesante porque es el único proyecto de, que está en SESMAT que, que ha utilizado datos re reales, no secundarios. Eh, surgió de una colaboración con una ONG que trabajaba en las islas Fiji y tenían muchos datos cuantitativos. Entonces eh, hubo ahí un trabajo muy laborioso. Eh, por parte del colega e. Graham Epstein, la doctora minuta también lo conoce, de traducir esas, esas variables cuantitativas a, a los valores del SESMAT. ¿no? Eh, y yo creo que fue una buena prueba piloto de, de cómo se pueden utilizar datos que han sido recogidos, muchos de ellos de manera cuantitativa a través de encuestas, y traducirlos a, a valores más categóricos. De la base de datos. ¿no? Ahí hay ahí también un labor, una labor muy importante de, de eh, estandarización. ¿no? Bueno, cómo agregamos eh, y cómo pasamos de variables cuantitativas a cualitativas, eso es algo que todavía no es, es el siguiente paso ¿no? cuando utilizamos datos datos eh, primarios. Y respecto a, a métodos participativos, eh, se me ocurre ahora el trabajo de María del Mar Delgado. Tenía un proyecto que se llamaba La Comet, me parece, eh, que era Cometla, Cometla eh, que ya terminó, pero ahora tienen muchos datos que recogieron desde el punto de vista socioecológico. Y si no me equivoco, habían utilizado métodos participativos para recoger los datos. Y ella. Eh... Oaxaca, Colombia y, y Argentina. Y, y con Pablo Ramos de la Javeriana de Colombia publicaron hace poco, o están, no creo que publicaron un artículo como capitalizando en todos esos datos utilizando el marco de sistemas socioecológicos. Y, y vamos, utilizaron métodos participativos en ese proceso, si no me equivoco. Y luego el Atlas, la verdad es que no soy yo el más indicado para hablar del Atlas porque yo llegué a LICTA hace, hace cinco meses escasos. Mi proyecto en parte trata de construir sobre el Atlas, eh, pero pues yo hasta ahora me parece que he metido dos casos, eh, casi más de manera simbólica. Cada caso ahí representa un conflicto, ¿no? Entonces está caracterizado, eh, pues hay que caracterizar quiénes son los movimientos de resistencia, quiénes lo conforman, cuáles son las empresas, normalmente empresas que están eh, como inmiscuyéndose en el territorio o eh, también hay unas variables para caracterizar el tipo de, de conflicto si está relacionado con el agua o con contaminación o con minería eh, también hay una variable que dice si fue un caso de éxito o no es decir, si el movimiento logró defender los recursos naturales eh, hay una serie de características muy, muy descriptivas pero han salido varios está en línea también. está en línea, se puede ver han salido varios papers analizándolo eh, no todos los casos son casos de, de, de comunidades o de bienes de uso compartido, eso es importante clarificar, eh, pero muchos de ellos lo son y creo que hay ahí, de hecho el, el, el proyecto en el que yo estoy trabajando eh, se apoya en esa, en esa idea y es que muchos de esos lo son y que hay, hay un material interesante a trabajar eh, respecto a esa conexión de la que hablaba externa e interna. Lo siento por alargarme tanto. Tengo una última pregunta. Este, ¿Tiene el proyecto de, de conflicto y cooperación? ¿se va, ¿Se va a incluir en la... O sea, ¿tiene alguna relación con la base del SESMAT? No. No, no. Esto es un proyecto para conseguir la beca de la Marie Curie. Okay. Tuve que presentar un proyecto y... No, una pregunta. Y la otra pregunta es... ¿Desigualdad es alguna en alguna medida alguna de las variables que están...? Esta pregunta me la hicieron también en el ICTA hace dos semanas, ah, cuando ah. presenté lo mismo, y no está muy explícito, pero mi, claro, hay que reinterpretar los principios de diseño institucional, ¿no? Sí hay, hay, sí, hay pistas, pero... Entonces, por ejemplo, proporcionalidad, tradicionalmente se ha entendido como... Si los costos y beneficios de cooperar estas son proporcionales, ¿no? Pero desde un punto de, con, Se le puede dar un sabor de ecología política y entonces eh, reinterpretarlo como decir que garantizan proporcionalidad y la equidad, ¿no? Eh, no lo he puesto allí, pero. porque no he podido adaptarlo de, de la, del comentario que me hicieron, pero sí, eso. Meter el aspecto distributivo en alguno de estos variables va a ser fundamental. No, solo es distributivo económico, es distributivo político. Ajá. Por ahí hay, bueno, en un paper no muy conocido de 99, cuando habla de características de los usuarios, hay un tema que se refiere a, a élites y a captura de beneficios. Sin embargo, es un tema muy relevante. En las ciencias sociales actuales. A ver, sale. ¿Sabes qué necesitamos para la grabación? Bueno, ya no sé, ya no se pudo. Pero de todas maneras, es que mi pregunta todavía no termina. Ok, sale. <laughs> en, el, en este aspecto evolutivo han intentado hacer algo. Evolutivo me refiero a, este, a tanto a la parte de juegos evolutivos, que no sé si estén relacionados con ella, o a la parte de sistemas dinámicos, que no necesariamente tienen que ser juegos donde haya un conflicto. A lo mejor nada más quieres ver justamente lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se distribuye mi población en esa parte de las élites, en las, en las partes de la población que no conforman las élites? Este, toda esta parte que tiene que ver con, con teoría de juegos y, y juegos este, evolutivos y sistemas dinámicos, por ahí en donde está este, relacionado en, en, en toda esta parte, porque creo que nace, la, lo, nosotros los economistas tomamos a Harding y lo empezamos a estudiar ¿no? como un juego. Después, este. Ha habido una explosión en términos de, de la literatura que, que se refiere a juegos a partir de Harding y después ha llegado este, la parte de teoría evolutiva con, con Smith y también la tomamos y la seguimos este, trabajando. Y ahora nosotros en el Simbestaff tenemos este, eh, un, un proyecto por ahí que está analizando conflictos en, en, en recursos naturales. ¿no? Entonces, cuando yo vi este, el, el, el mapa de Ijolt, Dije, esto me parece excelente porque me, me, me permite a lo mejor de, de un problema capturar este problemas similares, ¿no? Porque era el, el, el problema también que estabas mencionando hace rato, ¿no? De estudiar caso por caso y después englobarlos es difícil, pero a través de un modelo matemático sí que lo puedes hacer y reduces mucho los tiempos, ¿no? Para, para la selección de las variables. Después. Hubo otra cosa que dijiste también ahí cuando mencionaste esta parte de, de, de cómo graduar los niveles de este no recuerdo muy bien la, la, la diapositiva pero era como que muy bueno bueno y así no y, y eso okay. es este en estadística lo trabajan mucho como, como, como procesos difusos no es este qué tan verde es el verde pues sí este el verde de este árbol me, me parece muy muy verde pero hay otro árbol este no me parece tan verde este verde ya parece más amarillo entonces en, en esa forma de graduar las cosas igual también este puede ayudar esta la parte de, 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 de difusión no procesos este se llama fuzzy set no Ah, fácil 7. Uh -huh. Pues yo creo que tomamos esta pregunta y. Sí, eh, el, el trabajo de modelaje es eh, fundamental eh, porque permite también ver, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Porque hay mucho trabajo. Yo no, yo no soy un experto en, en economía experimental o modelos eh, formales, pero hay mucho trabajo que... Creo que hay bastantes trabajos que precisamente estudian aspectos distributivos en, en procesos de cooperación y conflicto eh, o aspectos relacionados con la heterogeneidad de los actores. Eh, los modelos de, de agente estudian mucho eso. ¿no? Entonces, al final, ¿de qué estamos hablando? Porque eso es lo que es. Eh, lo interpretamos como desde la teoría de la cooperación o lo interpretamos desde la teoría de la justicia ambiental, pues lo podemos interpretar y luego ahí hacer quizá juicios de valor o prescripciones o... pero. pero al final pues eso es lo que es. Y, y eh, en ese aspecto el, el trabajo de modelaje es muy importante también para. para para darte en cuenta, o sea para también poner sobre la mesa las, eh, presun, las eh, assumptions los presupuestos que, que, uno, que uno toma ¿no? Eh, no me interesaría saber yo no conozco mucho la literatura pero la conexión entre conflicto y cooperación es algo que, que en mi opinión es pro, prometedor no y y luego el, el tema el, los Fuzzy Sets, bueno yo he conocido un poco esa lógica porque trabajé un poco QCA Qualitative Comparative Analysis y también se utiliza esas medidas. Quizás lo único que diría es que en el SESMAT se trata de, de abordar ese problema siendo muy transparente con respecto a qué casos han utilizado qué variables y, y qué valores. no Porque claro, ¿Cuánto es alto? ¿Cuánto es bajo? Si tú tienes acceso a, a, a casos en la base de datos que han sido ya codificados y tienes oportunidad de familiarizarte con el entendimiento de esa escala de valor con respecto a esos casos que han sido entrados en la base de datos, tienes más juicio para luego asignar un valor en tu caso. ¿no? Eso es en un contexto ideal, claro. Tampoco se le puede pedir a un investigador que antes de meter su caso, se revise todos los casos que ha habido antes, ¿no? Entonces habría que eh, articularlo de alguna manera, pero quizás esa sería una una manera de, de avanzar en ese aspecto una sesión larga y, y productiva, y yo agradezco a Sergio muchísimo su participación, su apoyo.